Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. Jacinto Espinoza, ex arquero de la selección ecuatoriana, apuntó al tema de los nacionalizados en la tricolor y manifestó que en su momento sí hubo acuerdos para evitar que lleguen estos a las convocatorias. En un momento determinado dentro de la selección se llegaron a acuerdos imaginarios, donde tenía que ser una selección netamente de ecuatorianos, expresó el Chinto en una conversación con Match Deportes. Yo no creo mucho que se debió haber convocado al Quito Díaz cuando habían jugadores con mejor nivel o de los nuestros ecuatorianos. ¿No había otro jugador joven mejor que Díaz? Yo creo que sí, Moisés Ramírez no es mejor que Galíndez. Yo en el puesto de arquero tengo un poquito de voz autorizada. Y te aseguro que Moisés Caicedo, siendo nuestro cholo negro como nosotros, debimos haberlo llevado. Este sábado por la final de la Supercopa Ecuador, el equipo de Barcelona Sporting Club se enfrentará a Liga de Quito en el Estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle. El técnico Fabián Bustos no tendría cambios en su once con respecto al triunfo contra el 9 de octubre. Además, podría contar con Bruno Piñatares, que ya entrena con normalidad. El equipo sería Javier Burray en el arco, en defensa Byron Castillo, Josué Quiñones, Brian Caicedo, Leonel Quiñones en el mediocampo, Michael Carcelén, Nixon Molina, Michael Hoyos, Sergio López y Emanuel Martínez, y en delantera Carlos Garcés. Liga de Quito trabajó en la mañana de este viernes en el Complejo Deportivo de Pomaski previo a su encuentro definitorio este sábado ante Barcelona. Los salvos irían con Adrián Gavarini en el arco, en defensa José Quintero, Luis Caicedo, Anderson Ordóñez y Luis Ayala, en el mediocampo Ezequiel Piovi, Jordi Alcíbal, Matías Unino y Johan Julio, y en delantera Billy Arce y Luis Amarilla. Pablo Marini es el nuevo entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El técnico llega procedente de Montevideo City Torque y se transforma en el reemplazante de Pablo Repeto. El técnico argentino arribará el próximo 4 de julio a la capital de la República para ponerse al frente del club, de cara a la Liga Pro y a la Copa Sudamericana ante Gremio de Porto Alegre. Juan Casares indicó que no tuvo problemas con nadie en la selección tras no haber sido considerado para la Copa América. Yo jamás tuve problemas con el cuerpo técnico, fue una decisión técnica que no me hayan llevado. Tampoco hice problema, me dijeron que no me iban a llevar. Si la selección no está bien, no es problema de Casares. Nunca tuve problemas con nadie.